Angélica Lozano denuncia que el gobierno Petro dejó vencer cerca de 25.000 vacunas contra la viruela del mono. Se trata de vacunas que Japón le donó a Colombia para enfrentar la viruela del mono. Únicamente se aplicaron 556 dosis. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, reveló en la mañana de este martes 12 de noviembre que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, dejaron perder cerca de 25.000 vacunas para la viruela del mono. La congresista, junto con Daniel Felipe Alarcón, abogado e integrante de su UTL, recordaron que cuando el mundo estaba atravesando por la primera emergencia internacional por la viruela del mono, Japón decidió donarle a Colombia 25.000 vacunas contra la enfermedad, pero las dosis que aplicaron son realmente irrisorias. En 2022, cuando estábamos en la primera emergencia internacional por la viruela del mono, la ministra de Salud, hoy exministra Carolina Corcho, decidió no comprar unas vacunas a través de mecanismos que le ofrecía la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, señaló el abogado Alarcón. Y arregló enseguida, la senadora Lozano indicó. Después anunciaron con bombos y platillos que Colombia y Japón trabajarían juntos contra la viruela del mono, siendo Japón el donante de 25.000 dosis para Colombia. Pero, ¿cuántas vacunas se aplicaron realmente? De acuerdo con la senadora de la Alianza Verde y el abogado Alarcón, solo 556 dosis, lo que quiere decir que más de 24.000 dosis de las que se donaron para hacer un estudio se vencieron, se perdieron. Y ahora, resulta que el ministerio está analizando si compra las vacunas a través de mecanismos que hace un año le ofrecieron por la OMS y la OPS, enfatizó Lozano. La senadora en la Alianza Verde cuestionó que eso haya sucedido, aún más cuando la exministra Corcho criticó fuertemente al gobierno del presidente Iván Duque en medio de la pandemia de la COVID-19, en especial por la demora en la llegada de vacunas al país. ¿Cómo es la vida? Corcho fue inclemente en pandemia señalando, no hay vacunas, no son capaces, no las van a conseguir, no las pueden aplicar, ineficientes, y sin contar con que se inventó que había cadáveres escondidos en los sótanos. Menos mal no nos tocó con ella en la pandemia, sostuvo la congresista. Para Lozano, por falta de ejecución, de lógica, de sentido administrativo, dejó perder casi las 25.000 vacunas. Qué vergüenza con los colombianos y con Japón. El abogado Alarcón, asesor de la senadora Lozano, nos explica cómo estas dosis no se priorizaron y se aplicaron para personas que están en especial riesgo por actividades sexuales y para el personal de la salud. Efectivamente, como lo alertaron Lozano y Alarcón en diciembre de 2022, la entonces ministra Carolina Corcho, en una rueda de prensa, confirmó que iban a llegar a Colombia 25.000 dosis a modo de donación de parte del gobierno de Japón. De hecho, la rueda de prensa contó con la participación del embajador de Japón en Colombia, Takasugi Masahiro. Firmamos un acuerdo de cooperación para la donación de miles de dosis de vacunas que servirían para la viruela símica, aseguró Corcho en su momento. Esta vacuna de una empresa farmacéutica japonesa fue desarrollada en un trabajo conjunto entre la academia, la industria y el gobierno japonés, dijo el embajador para la época. Hoy, según la denuncia de Lozano, estas vacunas se perdieron.